Florete molada, la golondrina que de aquí se va. Se nos fue el día de hoy. ¿Qué tal, amigos de En Show? Con lágrimas en los ojos me encuentro aquí. Mi nombre es Jorge Carvajal. Y estoy acompañado, como pueden ver, de Felipe Cruz, el Philip. ¿Cómo estás, mi Philip? Muy bien, mi George. Muchas gracias. Triste, desconsolado y sollozando. Todavía luego. Ay, bueno, tú siempre estás sollozando. Te tiemblan los cachetitos solos. Oye, no la hagas. Güey, todo está bien. Oigan, pero bueno. El día de hoy, como podrán ver, estamos en un lugar diferente y estamos en un lugar completamente diferente, pero que mucho tiene que ver con lo que arrancamos este programa, porque nos encontramos nada más ni nada menos que las cabañas campestres Pradera del Venado. Y ustedes dirán, ¿y eso qué? Pues sí, mucho tiene que ver, que no le digan en la esquina. El venado. Pobre de la esposa. Pobrecita. Estamos justamente en la carretera Marquesa Tenango. Ahora kilómetro 7, San Pedro Atlapulco, municipio de Ocoyoacac, en el estado de México. Ah, ya, más fácil la Marquesa, ¿para qué tanto, pues sí, ¿pa qué tanto lío? Pues oye. A 15 minutos de la Marquesa. Tú estás con que María de la Expropiación Petronila, la Escuraña y Torquemada de Botija, ya. Pero voy a repetirles, carretera Marquesa Tenango, kilómetro 7, San Pedro Atlapulco, municipio de Ocoyoacac, en el estado de México. Ya lo dije mejor. Y estamos en las cabañas campestres Pradera del Venado. Anda, y entonces ustedes dirán, ¿y qué hacen ahí? Bueno, pues estamos aquí justamente. Porque... No venimos un fin de semana, ¿eh? No estamos ni de vacaciones, ni de fin de semana, ni nada. De hecho, estamos pasando un frío muy terrible, pero aguantando como sea. Hasta el Roque tiene frío. Sí, pero anda, corre, corre. ¿Cuál anda? Aquí está. Pero resulta... No, pero ya ves que aquí a todas las cabañitas las tienen por nombre, que si la del girasol, que si la de... Ahora ya se llama Charlie G, la de aquí. Charlie G, así se llama. Pues sí, así vende más. Pues óyeme. Y aparte dicen que no han cambiado el colchón, que sigue siendo el mismo. Así que ahora si quieres, pagas y como perra le sabor, te pones a olerle. Le dejaron sabor a mí ahí. Exactamente. No, mi Dios, miren, hazte para allá tantito, Philip. La comida la trajeron de aquel restaurante, aquellas ventanas que ven allá arriba. Ese es el restaurante El Venado, justamente. Dicen que cocinan muy rico y a muy bajo precio, ¿eh? Pidieron gusanitos de maguey y un conejo. Es que el gusano de maguey dicen que te pone más... Ah, pues es afrodisíaco. Es afrodisíaco. Pues sí. Oigan, pero como podrán ver, en este lugar está bien bonito. Miren, vean para todos lados cuánta vegetación. Verde. Eso sí, hay que venir bien cubiertos porque hace un frío. Ahorita todavía no está tan fuerte, pero normalmente hace muchísimo frío. Y y hay que venir bien abrigados. Y si viene con su pareja, bueno, pues ya se hace bolita y se... Y se acurruca. Se acurruca bien a gusto. Bien sabroso. Todo el fin de semana, imagínate. Ahora, no pude, pues ustedes dirán, ¿y por qué no bajan a la cabaña? No bajamos porque resulta que el día de hoy está ocupado. Y no nos permiten acercar hasta allá abajo porque, pues, por privacidad de los clientes que están ahí. Imagínense que sea otro Loret de Mola con otra Laura allí, que esté casado el hombre. No, pues, ¿cómo crees? O y ella. Se ha de dar mucho, mi George, aquí, ¿no? Sí, porque como si está como escondidito. Está escondidito. Pero entonces vamos a ir de aquel lado, donde vamos a poder ver la cabaña más completa, a ver si no descubrimos a otros. Ahorita haces tu paparazzi. Otros paparazzi, con su venado, ¿verdad? Vamos a ver qué encontramos ahorita, pero de verdad que vale mucho la pena venir aquí. Quiero decirles que, como dice Felipe, todos se llaman diferentes las cabañas. Mire, una se llama Tulipanes, que es para dos personas. Tiene cama matrimonial, sala, chimenea, televisión con cable, bocina, con comedor equipada y baño con regadera, y el estacionamiento, que como podrán ver, es enorme, ¿no? Grande, grande. Y después hay otra que se llama Girasoles, que es para 8 personas, que creo que fue la que pidieron ellos, que nomás venían 2, pero como le... Es que fíjate, esa tiene la sala bien grandota, tiene 2 baños, tiene 2 recámaras. No, ¿cuántas recámaras? Pero ¿sabes qué? Sí, es lo 2 mejor? Recámaras. Que tiene reforzado el lavabo. Sí. Porque yo conozco... Y la cocina. Pero espérate, porque yo conozco
uno de mis amigos se fue a echar pasión, ¿no? Ahí va, bien contento. No aquí, obviamente, pero se fue a otro lado. No, pues espérate, tus amigos irían al baño del mercado. De los de 50 pesos con agua caliente, dice, y televisión con cable. Oye, ay, ya te andas cayendo. Y entonces, haz de cuenta. Oye, el Roque. Oh. Ahí anda. Y entonces, haz de cuenta que se van a echar pasión, ¿no? Y pues pone ahí muy recargadita la amiguita en el lavabo. Y el otro empieza, órale, y órale, y ahí te voy. Y no, de repente que se va con fuerza el menso y la otra recargada del lavabo, pues se cayó el lavabo completo. El agua a la cara, mi George. Bueno, pues siquiera. Les bajó la calentura a los dos. Imagínate la vergüenza. Por lo menos se lo lavó. Sí, pero espérate, la vergüenza de a la recepción. Oh, ya fregamos, oiga, su lavabo. Roque. Imagínate. Oiga, no, que dijo, oiga, su lavabo está muy fregado, ya no, Marro. Fíjate. No, pero siquiera ese fue nada más el lavabo. ¿Te acuerdas los que se fueron de cuernos, que se mataron? Porque imagínate, una bardita. Está peor. No, aquí en los girasoles tiene reforzado el lavabo así por cualquier reforzado. Cosa. Por de hecho, si es de cemento. Uh-huh. Por si es intenso. La base es de cemento. Usted se puede menear como se linche la gana. Sin también problema aquí algún. Está el otro que se llama los alcatraces y las bugambilias. Ah, todos son de florecitas. Los alcatraces es para 4 personas. También tiene 2 habitaciones. Joven, ¿cómo se llama la de aquí abajo? Esta de aquí. Girasoles. Pues esa, mire. Los girasoles. Ah, no, las girasoles. Es la de 8 personas, ¿verdad? Girasoles, 8 personas. ¿Y esa cuánto cuesta? 3,000 pesos por noche. 3,000 la noche, aunque sea un ratito, ¿no? Tienen que pagar toda la noche. Tres mil pesos. Yo no sé para qué se la llevó tan lejos. Pues sí. ¿Verdad? Pues está bien bonito, vale la no, pena. No, y aparte imagínate los paisajes y todo. Y el friecito y el otro, pues imagínate, venga. Veamos otra vez qué tienen los girasoles. Tiene la vista hermosa, que es lo que menos vieron. Capacidad, 8 personas. 2 habitaciones, cada una con 2 camas matrimoniales. O sea, que estuvieron en una y luego en la otra. A lo mejor somos mal pensados. Y si tiene 2 habitaciones, a lo mejor uno estuvo en una y el otro en la otra. No, estuvieron y juntos. Y descansaron. No, no, sala, chimenea, cocina, comedor, cocina de comedor equipada, 2 baños con regadera, cada una con agua caliente. ¿Te la imaginas televisión, a la otra cocinando? Sistema de cable. Ah, dicen que le hizo, de hecho, ese de unos huevitos tibios con limón y sal. Sí, estaban ricos, estaban buenos. Miren, ahorita en este momento nos encontramos desde otro punto de aquí de las cabañas campestres Pradera del Venado. Desde aquí van ustedes a poder ver hacia abajo el lugar del pecado, la cabaña del pecado, que está bien bonita, bien grandota. Vale la pena venir para acá. A ver, vamos a voltear. A ver, voltemos la cámara hacia allá. Ahí vamos. Miren, va muy bien. Miren qué bonito está la vegetación, la vista. El clima, pues fresillo, ¿no? Pues bien, podría ser como para una, pues sí, 8 personas, pero para una familia completa, enorme. ¿No? Sí, está grande. Está grandísima. No, y aparte de todo, digo, si vienes en plan de relajo, en plan de echar pasión, mi George, ¿quién te escucha pues, con los ruidos que ¿para haces? ¿Para qué quieres otro lugar? No, yo con lo gritona voy a parecer la llorona aquí en la oscuridad. Imagínate, a las 3 de la mañana te pones a gritar, salen corriendo los del pueblo, ¿no? También tú no friegues. Imagínense que es de madrugada, que está todo oscuro, que nomás se llega a ver allá en el cerro un... Y yo de repente, ¡ah! No. ¡Qué horror! Con ¿verdad? Eso, con eso tienes para desocupar que no, el pueblo. No quedaría padre. No, pues. Eso es bonito. Pero antes de despedirnos, quiero decirles, darles el correo electrónico para quien quiera venir a disfrutar de estas cabañas que están muy bonitas. Mira, el correo electrónico es cabanaselvenado@gmail.com. Tienen su Facebook, es Cabañas Campestres Pradera del Venado. Oigan, ya nos vamos, muchísimas gracias. Pues solamente venimos a hacer el argüén de aquí. Ustedes pregunten. Ah, sí, o pregunten en el restaurante del Venado, que está al ladito. Ya va a llover, ya nos vamos. Ya nos vamos. Bye, bye, gracias. Adiós.
Tú grábalo. Tú te vas a poner la cara de onda. ¿Pero tú no te vas a poner? No. Sí, vamos a ponerlo los dos y ya les habíamos dicho a la gente. Y dijiste y al ratito se los ponemos. Ay, sí, ahora cómo voy a bajar. Ay, nos lavamos la cara ya con gorrita. No por la cara, por el pantalón se me va a mojar y va a pesar terrible. No, es ahí en la orillita, nada más era una retocada. ¿Ya ves? Sí. No le digas nada. Es el barro, ¿eh? Es como plastilina, ¿eh? ¿No te acuerdas que dijiste? Mira cómo, cómo lo hace. ¿Verdad que sí dijo? Como este, igual cuando se lo llevan, este, vienen más personas así para como estar haciendo artesanías así. Ah, sí. Ajá. ¿Y no hay sanguijuelas en el agua? No. Ay, sí, ve no, como si barro. Le está ahí. Barro. Ahorita van a salir una pinche piraña. ¿Ya le estás grabando, Ale? Sí. ¿No hay tiburones aquí? ¡Ay, no! Hermana. Se, se va a caer. Todo se graba. Primero baja todo. Tú. Sí. Ya todos ves. Nos bajamos. Oh, todos venimos. Sí. Oh, está calientísima el agua. A ver. No, no está caliente, está calientísima. Ay, bueno, esta también te hace daño. Ay, ya ahorita va a decir, me van a salir ámpulas. Me van a salir. ¿No me hundo, en serio? Ay, ¿cómo te vas a hundir si estás parada? Písale y vas a ver si no te hundes. Pues cómo no te vas a hundir con el peso. Está bien baboso. Pues es el barro. Ya sé, pero está bien baboso. Sí, pero el conductor del shock. ¡Ah! ¡Está bien baboso! El conductor de en shock. También. Échate. Espérame, no, bájate. Quítate sí, los pero bájate. Si no, ¿cómo? No te hagas. Pero ayúdame a bajar. Pero te hubieras quitado la playera para que no la ensucie. Ahorita, no. Ah, bueno. Sí. O sea, sugerencia, Philip. ¿Eh? ¿Repelente de moscos? Sí, creo que viene en la mochila, Fernanda. ¿Dónde hay moscos? En todo. Ahí está, no se puede. A la una, ahorita, las dos y alas, vámonos. ¡Ay! Caliente. Está apuntado. Espérate, Roque, que ya te enredaste con los audífonos. Espérame, niño. Nada más lo levanta tu patita. Levántala. ¿Así? Humedécelo y te lo pones. Ajá, y ahora sí, para que corra. A ver, yo voy a agarrar. Aquí está otra. Ahí ya tiene el.
Es cualquiera, ¿no? No, 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 firme, ese no es. Ah, entonces dame mejor. Miren, esta sirve para ponerse así. ¿No? Miren, me van a ver de bigotazo y barbaza. Ya que tenemos el bigote y la barba bien puesta, ahora, ¿ahí quedó? No. ¿Dónde le falta? Hacia la nariz. ¿Y yo? Otro lado de ese. ¿Y yo? Arriba. No, tú ya quedaste. No, porque ya cuando está así, ahora hay que es el momento de poner sombras. ¡Ah! ¡Cálmate, Lucerito, tú! Que sí. Ay, se siente bien rico, miren, sí. La bolota. Ahora ve tus sombras. Pero dice Marco que hay que agarrar el ¿cómo dijiste? De más abajo, el más firme. Del firme, porque ajá. Miren, este no se hace chicloso, ¿viste? No, aquí está. Ahora sí canta sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate, un espejo de cristal. Y mírate, y mírate. Ahí te falta un pedazo mírate. De lado, de tu lado izquierdo, por la nariz, por el cachete. ¿Y yo? Ay, tú ya pareces Shrek. Ay, sí pareces Shrek, Fiona. Pero mójalo, don Jorge, ponle agüita. Oye, pero está exageradamente caliente el agua, ¿verdad, Marco? Mira, mi amor. Sí, como está, no ha llovido por acá. Oh, mi meo, mi amor. Y estamos en zona baja. No, no, no. Ahí quédate, nomás me voy a poner esto ya. Estoy en tratamiento de belleza, mi amor. Y ahora que ya nunca se nos quita. Ahora ya, las viejas prietas. ¿Me hace falta en algún lado? Miren, no, también sirve que... para pintarse las uñas. Hermanas. Ya se va a bañar. Hermanas, ¿eh? Miren, uñas. No, ahorita sabes para qué, Rose, para ¿eh? Los moscos. Vas a ver que con que esto, que es moscos. ¿Qué me van a hacer ahorita? El hambre. Ay, no, qué tonto te estás poniendo, Philip. Ya, mira. Pero te ves mejor así. Así te vas. En ese color. Quédate del color de la playa. Por lo menos, sí. Por lo menos se te ve más parejo el color. Mira. ¿Pero vea que ya con eso no pican los moscos? No. No, pues se te quedan pegados. Bueno, ya pues, se está poniendo ya nos vamos. Duro. Ay, ay, ay. Uh-huh. A ver. ¿De cómo quedaste? No sé, pues no me veo. ¿Y ahora quién nos va a despegar del piso? Ay, no. Oye, pero se siente rico porque te empieza a estirar la piel. Ya se te está mojando el pantalón. Pues sí, ya. Ya, ahorita hay que esperar que se seque ya. Sí, y ya cuando se seca ya se pone gris y ya, ya se empieza a cuartear así. Ya lo... Y se cae solo, ¿no? No, se lo tienen que quitar. Ah, porque ya, ya cuarteado empieza. El sábado. Y con el sudor ya se empieza a bajar, ¿no? No, con la misma agua de la laguna ya llegando ahí se lo quitan. Ah, o sea, nos vamos así. Claro. ¿Tú te vas a poner, Fernando? Los audífonos están en el piso, ¿eh? Métete. Ahora háganme para acá la lancha para subirme. ¡Ah, ya háganme para acá la lancha! No puedo caminar, chelelo. A ver, niño rojo. ¿No vas a hacer ninguna entrada? ¡Ay, qué entrada! Sí, a lo más ahorita de al revés se puede para que se haga más fácil. Sí. Ay, Dios mío. Es que se siente que te pie, que te hundes, ¿verdad? Sí. O sea, hagan de cuenta que estamos metidos en pura ay, gelatina. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, mi pedicure. Ajá. Ya súbete. Ahora ayúdame, gorda. Ay, cómo es tan buena, vela. No, se va para acá, para acá. ¡Ay, mi pantalón! Salió madre. Y además ahí con los mismos pies se lo puede quitar, ¿verdad? Ah, sí. No, no, ándale. Ah, sí. Ay, ay, joven. Ha sido más inútil, Marco. A mí dime de los vapores, Marco. No, ay, dime más del mugrero. Todo el negocio. Tú me dices cómo. ¿Ves? ¡Ah! ¡Está al lado!
mirando los pies. ¿Eh? Era como Cleopatra. Sí, Cleopatra metió la pata. Sí, metió la pata. Pero a esta le gusta que la bañen con leche de burro, no de burra. Pues ahorita que se si Marco. Y de una vez me enjuagas todo, Marco. No, si te limpió para que no le ensucie su lancha, no por buena gente. Ay, ya qué he mal hablada. Pero el chiste. Mira. Y con su shortcito. Ahora caminas tú, gorda. Mira, está más tiesa que yo. ¿Qué me echan las habladas? Pues es que se está yendo la lancha por allá. Pues a mí también se me fue. Mira, dijo que para no, que hombre. No se le pararon los muertos y está lleno. Una, ¡ay, no! ¡Ay, espérate que pisando! ¡Tres! ¡Mira! ¡Tres! ¡Un cocodrilo! ¡Ahí viene un cocodrilo! ¡Súbete, Filip! ¡Rápido! ¡Quédate! ¡Rápido! ¡Filip! ¡Se caen! ¡Ay! ¡Ay! ¡El cocodrilo! Pues, si me puedes subir de la otra lanchota más grandota que no me puedes subir de esta. ¡Ay! ¡Pues no! ¡Le vas a ensuciar a Marco! ¡Espérate! ¡No! ¡Tienes que encoger todos los pies! ¿No traes una grúa por ahí? Un gato. Ahora hija, está más bajito. De espaldas. Espérame. Hay una lagartica ahí. Ah, sí. Ay. Mira. No, ya como trae el pantalón de puerco. Pinche puerca. Lo bueno es que estás mini. Ya. Jesús. Pero, hazte la dita. Ay, ¿dónde está mi mochila con el agua? La con el agua. Ya. Pues ya nos vamos. Y así quedamos. Hermanas. Ok. Gente, para el sombrero. Ah. Y como el sombrero lo traes pegado a la cabeza. Ay, como ya se lo pone el pinche pelo. Golpecito. Ah, sí. Ah, golpecito.
seguimos en esto que es Valle de Bravo, en este recorrido, pues que nos ha llevado a diferentes lugares y la verdad todos ellos muy interesantes, muy padres. Fíjense que Valle de Bravo se conoce por ser el pueblo, la ciudad de los deportes extremos, ¿a poco no? Pero bueno, ¿cómo comienzan a prepararse todos los chavos que de repente los vemos en el parapente, que los vemos haciendo el motociclismo de montaña? ¿Cómo es que lo hacen? Bueno, pues fíjense que en este momento nos encontramos en un lugar increíble y estoy acompañado de mi amigo Daniel. Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Él es gerente de este concepto que se llama... Se llama Deadlock. ¿Y aquí qué es lo que se hace, Dani? Aquí se entrenan los chavos para en bici. Es un pump track, el cual tiene 420 metros de largo con 6 rectas. Y también tenemos una pista de 110 metros de dirt jump. Oye, y aquí los niños, porque vemos a muchos chavitos, ¿no? Muchos niños. Sí. ¿Desde qué edad vienen a entrenarse aquí? Inicialmente, desde los 3 años, tenemos una pista mini con estas bicis de balance que están muy de moda. Y además también tenemos la pista grande, que a partir de los 6 años pueden venir. ¿Hasta los cuántos años? Hasta hasta que las ganas te den, oye. O sea, si llegas a los 100 años, claro. a los 100 años lo recibes aquí, ¿no? Oye, si todavía puede estar arriba de una bici. Por supuesto que sí. Arriba. Oye, Daniel, ¿y las medidas de seguridad que hay aquí cuáles son? Bueno, son básicas. La del casco es esencial. Para todo deporte, ya sea en montaña o sea dentro, claro. el casco. Y las opcionales, las rodilleras. ¿Eso es opcional? Sí. Okay. Pero de cualquier forma, en caso de haber algún incidente, estamos preparados, estamos capacitados para atender, ¿no? 100%. O sea, no hay ningún problema. Además, a diferencia de un lugar abierto, este es un medio controlado. Estamos en un lugar cerrado, el cual está techado para la lluvia y el cual pues se desarrolla en un ambiente muy seguro. Perfecto. Además, muy familiar, además. Claro, porque lo que estamos viendo aquí es que además de que los niños están practicando el deporte, los papás están supervisando. Claro. ¿No? Además de que también hay personal encargado del cuidado de ellos. Todo el tiempo. Eso está excelente. Oye, Daniel, digamos que yo tengo un niño que jamás ha hecho esta actividad. ¿Cómo lo inicio en esto? Pues tienes que venir con tu bicicleta. Inicialmente nosotros podemos darle una introducción a este deporte y de ahí nosotros también te damos la oportunidad de que tú como papá puedas experimentarlo, ¿no? Y con eso el niño viendo este ejemplo, ¿sí? Puede entender mucho mejor las cosas y de ahí tú separarte de él para entonces a él generarle una independencia sobre la pista. Claro, ¿qué tan caro es iniciar en este deporte? Pues puede haber desde el tope de gama, que puedes comprar la bici más cara, claro. Pero también puedes comprarte una bici sencilla, una bici que bien te puede heredar tu primo mayor, claro. Y entonces puedes traerla. Y aquí entran desde rodada 18 hasta rodada 27 y medio. Perfecto. Además, sí, por decir algo, los chavitos vienen y no traen el equipo, aquí se lo rentan, ¿cierto? Aquí tenemos en renta equipo. ¿Y es caro? De BMX. Pues está en 200 pesos la renta de la bicicleta y en 100 pesos el casco. ¿Y la entrada al sitio cuánto cuesta? 200 pesos por una hora y 400 pesos todo el día. Ah, pues vale la pena mejor todo el día, ¿no? Claro que sí. Así también tenemos unas salitas en donde puedes salir y puedes descansar un ratito. Tenemos una cafetería con todos los servicios. Súper rica, sí, claro. Y también a precios que... A precios muy considerables, sí. La verdad es que estamos a muy buen precio a comparación de la zona en la que estamos, básicamente. Baby, you give me ice and fire.
de lado, gira. Don't leave me here high and dry. Oh,
gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, la voz que viaja. Y fíjense que en esta oportunidad les voy a presentar un pueblito mágico de México que realmente vale muchísimo la pena visitar. Nos encontramos pues prácticamente entre Cuautla, en el estado de Morelos, entre Cuernavaca y la Ciudad de México. Es muy fácil llegar aquí y además es un pueblito que está rodeado de montañas. La verdad es que ustedes si vienen se la van a pasar muy bien porque pueden visitar cualquiera de sus haciendas que son muy bonitas. En ellas se realizan eventos como bodas, 15 años y demás, pero además la belleza que tienen, uf, es increíble. Además, fíjense que vamos a subir al Cerro del Teposteco, que está más o menos por aquí, hasta allá arriba, ¿sí? En un ratito vamos a subir más o menos 2 kilómetros de distancia en ascenso libre, imagínense nada más. La verdad es que va a estar un poquito difícil la aventura, pero vale la pena, porque hasta arriba nos encontramos un teocalli o una pirámide. Este es un punto energético, y por esta razón también en este pueblito ustedes van a poder encontrar cantidad y cantidad de masajes, de spas, de temazcales que son típicos y tradicionales de esta zona, precisamente porque la gente viene aquí a cargarse de energía. Así es que vamos a la pirámide, regresamos, vamos a comer aquí, porque también tenemos que hacer el recorrido por el mercado, porque en el mercadito vamos a poder encontrar desde artesanías, bebidas típicas, pues sobre todo pues venden algunas micheladas, ¿no? Por el calorón que está haciendo terrible. Seguimos en nuestro recorrido por esto que es el pueblo mágico de Tepoztlán en el estado de Morelos, y ahora nos encontramos en el camino al ascenso al teocalli. Fíjense que mucha gente tiene pensado que es una pirámide la que se encuentra en la cima de este cerro, sin embargo es un teocalli o centro energético. Aquí es donde subía el último rey teposteca, y bueno, justamente es un centro energético en donde pasan muchísimas cosas, desde luces, que mucha gente piensa también que son avistamientos ovnis, y lo que vamos a hacer ahora es el recorrido de un aproximado de 1800 escalones más o menos. Vamos a emprender este recorrido justamente a una distancia más o menos de 2 kilómetros desde donde comienza el ascenso hasta la cima donde se encuentra el teocalli. Les recuerdo, 1800 escalones aproximadamente. Vamos a ver si logramos llegar hasta la cima, porque sí nos han dicho que es un poquito complicado, sobre todo si hay personas que tienen problemas del corazón, hay personas que de pronto tienen la presión alta y demás. Se recomienda subir despacio, subir poco a poco, pero sí, finalmente llegar a la cima es una experiencia increíble, según nos han dicho. Bueno, parecía que ni siquiera íbamos a poder cumplir este reto, pero ya estamos aquí en eso que es el teocalli, o algunas personas las conocen como la pirámide de Tepoztlán o el Teposteco. Pues resulta que caminamos un aproximado de 1800 escalones y en un ascenso aproximado de 2 kilómetros desde la base de la montaña. La verdad es que es un poco cansado. Ya les habíamos hecho algunas recomendaciones, como traer zapatos cómodos, como si padecen alguna enfermedad del corazón, pues nada más subir un poquito despacito para que puedan lograr estar en este impresionante lugar. Pero bueno, la verdad es que una vez que llegas aquí, vale la pena. ¿Por qué? Porque tenemos no solamente la vista hacia el teocalli o la pirámide, sino también tenemos vistas espectaculares que les vamos a mostrar en un momento.
este momento estamos regresando del Teposteco. Hicimos esta subida, realmente estuvo un poquito complicada porque son más de 2 kilómetros y son puros escalones. Fíjense, más o menos 1800 escalones, y la verdad es que sí, sudamos mucho para subir, pero ya ni siquiera les quiero contar para bajar, porque se hace un esfuerzo increíble en las rodillas y el cansancio, bueno, es tremendo. Pero ya una vez que llegas arriba, la verdad es que te la pasas increíble. Y ahorita que ya estamos de regreso, pues venimos al mercado justamente de aquí de Tepoztlán para comer algo, porque ya la verdad es que hace un poquito de hambre. Y aquí lo que vamos a encontrar, bueno, son platillos de todos, desde los grandes restaurantes o como en este momento estamos justamente en el mercado porque queremos probar quesadillas, itacates, tlacoyos. Bueno, se come delicioso, y después de haber hecho este recorrido, la verdad es que aquí nos la vamos a pasar muy bien. Recuerden que si ustedes quieren venir aquí a este lugar, al mercado, pues está muy céntrico, además toda la gente lo conoce, los precios son muy económicos, aquí podemos comer pues realmente con poco dinero, pero además de todo, el sabor es delicioso, todo lo hacen con lo que aquí mismo siembran, con lo que aquí mismo cosechan, y la verdad es que está riquísimo. Bueno, pues esto ha sido parte del recorrido desde Tepoztlán.